Jill. Increíble. El Queen se novia. Esta cosa tiene suerte de seguir a flote. Venga, rodéalo. Busquemos por dónde abordarlo. Hace 94 minutos que Chris y Jessica desaparecieron del radar. Y la interpolación de sus últimas coordenadas los sitúa... aquí mismo, en este barco. Suena eso. Ay, qué peste. Esto lleva tiempo abandonado. Huele a carne podrida. Que no estamos solos. Eso no parece ser solo agua. ¡Sale sangre de los conductos! No hay electricidad. Es decir, que no tenemos ascensor. No funciona. Tiene un cortocircuito.
Tiene la cara totalmente machacada. Parker, échame una mano. Claro, sin problemas. Estoy viendo algo. Creo que es una pistola. ¿Y ahora qué? Espera un segundo. Está claro que no es de Chris. Esto explica las desapariciones. Y no pinta nada bien. ¿Dónde estás, Chris? En este lugar idílico de la costa mediterránea estaba una de las estructuras más grandes del planeta. Tardaron 11 años en construir la primera ciudad acuática del mundo, la ciudad flotante de Terra Grigia. Una metrópoli sostenible, mantenida por una enorme matriz de energía solar y equipada con las últimas tecnologías ecológicas. Nunca antes se había usado energía solar para abastecer a toda una ciudad. Pero en el año 2004, Beltro, un grupo terrorista opuesto al avance de la ciudad, lanzó un terrible ataque biológico. Además de liberar un virus, liberaron unas criaturas conocidas como armas bioorgánicas. Esto desencadenó de repente una de las peores tragedias que el mundo ha contemplado. La FBC, la organización contra el bioterrorismo más importante del mundo que operaba bajo los auspicios de los Estados Unidos, tuvo que intervenir para hacer frente al ataque. La BSAA, una ONG dedicada a la lucha antiterrorista y que realizaba su labor ajena a los intereses de cualquier país, acudió para supervisar y ayudar a la FBC. Viendo la necesidad de tomar medidas inmediatas y contundentes, la base local suprema ordenó usar la matriz de energía solar sobre la misma ciudad. El caos y la destrucción que se produjeron fueron conocidos como el pánico de Terra Grigia. Después de estos graves sucesos, la FBC anunció que se había logrado el desmantelamiento del grupo terrorista llamado Beltro. Ahora estamos en el año 2005 y la gente por fin empieza a sentirse segura. Pero, como podéis ver, la ciudad perdida de Terra Grigia sigue siendo inaccesible.
como símbolo callado y poderoso de la amenaza que el bioterrorismo supone para la población del mundo. Ah, al fin estáis aquí. O'Brien, no se le suele ver en estos fregados. El médico me ha recomendado que haga ejercicio. Supongo que ya sabréis que la FBC ha acordonado toda la zona. Sin embargo, en estas últimas semanas han aparecido unos cuantos cadáveres sospechosos. Yo diría que la FBC no es capaz de tapar algo tan gordo, ¿eh? Cualquiera que sepa lo que ha pasado aquí va a sacar ciertas conclusiones. Y es precisamente por eso por lo que he enviado a investigar a la BSA. ¿Quinn ya os ha hecho llegar el nuevo equipo? Sí. El Génesis, o algo así. Así se llamaba, ¿no? Ni siquiera te has leído el manual, ¿verdad? No, pero lo llevo encima, por si acaso. Espero que sepas leer rápido, porque lo vas a necesitar en esta misión. Sí, sí, ya lo tengo. Mira este desastre. Están podridos. ¡Qué piel tan pálida! Nunca he visto nada igual. Usa el Génesis para hacer una lectura. El Génesis requiere una muestra de tamaño decente para realizar una lectura exacta. Escanead los cadáveres de la playa y enviadme los datos. Echa un vistazo a esto. Recibo algo de aquí dentro. Ten cuidado. Tranquilo, ya he hecho esto antes. He visto algo. ¿Pero qué es esto? Si es una mutación provocada, esto lo probaría. Dámelo, le haré algunas pruebas. Vosotros seguid investigando. De Raccoon City. Será coser y cantar. Supongo. ¿Por qué dejaste la FBC para unirte a esto? Quería involucrarme más. Quería luchar. Veo que los dos estáis bien. Continuad con la investigación, pero tened mucho cuidado. Habrá reventado por el gas. Dios, qué desastre. Necesitamos más muestras para
un análisis. Conseguid unas cuantas más. Ya tengo muestras suficientes. Bien, tráemelas cuanto antes. Por fin, algo de paz y tranquilidad. Días de trabajo completito, ¿eh? Vale, basta de hablar. Conseguidme las muestras. Eso es. Buen trabajo. No hay ninguna duda. Los cadáveres muestran signos de infección vírica. Seguro que no es casualidad que hayan traspasado la barrera de la FBC. Bueno, hicimos lo que pudimos. Ahora solo nos queda esperar los resultados de la central. Es la línea de emergencia. ¿Sí? Soy yo. ¿Qué? Sí, de acuerdo. Ya me encargo yo. Vamos a tener que darnos prisa. Desde ahora mismo. Bien, de acuerdo. Jill, Parker. Todavía seguís en el caso. ¿Qué ha pasado? Hemos perdido contacto con Chris y Jessica. ¿Cuándo? ¿Cómo? No estamos seguros. He enviado sus últimas coordenadas a vuestros terminales. La señal se perdió en el océano. Pensé que estarían en las montañas tras la pista de Beltrán. Pero a juzgar por su posición, deben de estar... en un barco. Voy a regresar a la base para dirigir la operación de búsqueda. Vosotros seréis mis ojos ahí fuera. Sí, señor.